todo el mundo pregunta, che, ¿es cierto lo de Vidal? Che, ¿está cerca Vidal? ¿Es verdad? Y ya le vamos a contar en esta jornada de Equipo F la posibilidad de que en las próximas horas Vidal sea futbolista de Boca. Sí, por supuesto que eso está en el centro de la escena del fútbol argentino en general y de los hinchas de Boca en particular. La posibilidad de que venga una figura de primerísimo nivel a vestir la camiseta Ceneice. Y por supuesto lo que pueda pasar el martes. Interesante también saber si de eso puede llegar a depender la llegada de Vidal al fútbol argentino. Tengo entendido que no, que la posibilidad de Vidal y su llegada a Boca no está atada, no está circunscripta a que Boca acceda a los cuartos de final, diferente, por ejemplo, a lo que pasa con Suárez en River. Y eso ilusiona, a los hinchas de Boca los ilusiona. Por supuesto que estamos hablando todavía en el marco de las especulaciones, compañeros, porque de concreto hay poco, sí, de muchas intenciones, pero sería para el fútbol argentino comparable, ¿comparable con qué? Sí, a ver, está bien lo que decís y está bueno. Ahora vamos a entrar en comparable con qué regreso al fútbol argentino. Pero es verdad lo que decís. Para Boca no sería cubrir un hueco de aquí hasta que dure su presencia en la Copa Libertadores, sino algo más completo, tenerlo más tiempo, que ayude a madurar a los jóvenes que tiene Boca en ese sector del campo de juego, que creo tienen una gran proyección. Ahora vamos enseguida a ver y a escuchar un informe, pero quiero saludar a Dani, a Marcelito, a Manuza, a Juan Simón y a Vichy Fuertes. A ver, está bueno ese disparador. Si llega Vidal a Boca, ¿comparable con qué regreso? ¿Con qué futbolista internacional? Iba a decir De Rossi, pero... No. De Rossi era ya el cierre de su carrera. Vidal me parece que todavía tiene... ¿No? Claro, te iba a decir justamente, lo primero que me surge es a qué no se compara. Y no se compara a lo de De Rossi. De Rossi estaba retirado, había anunciado ya su retiro y volvió. Acá está volviendo un jugador que, como se da la continuidad de las carreras de los futbolistas hoy, está en plena vigencia. Puede ser que por pisada propia, por importancia en el mundo internacional del fútbol, a mí se me ocurre, igual es un juego, sí, ¿no? A mí se me ocurre Trezeguet, digamos, como gran figura internacional. Pero Trezeguet poco tenía pasado en Argentina. Claro. En este caso... No, bueno, pero yo me refiero a la figura internacional. Yo tengo un nombre. Vidal iba a jugarlo, ¿no? O sea, estamos hablando de un jugador de selección actual. Yo tengo un nombre, Pollo. A mí lo relaciono con la llegada de Fonseca River en su momento. Fonseca River. Fonseca no, que llega a River, sí, es probable, ¿no? Fonseca sí. Lo que tiene... Me tengo la boca en Mendoza. Sí, yo creo que venía con un gran aval de trayectoria internacional, con recorrido, es cierto. Lo que pasa que por ahí lo que disminuye la chance de poderlo dimensionar, lo que fue Fonseca, que duró muy poco. La verdad. Con lo cual, eso le quita mérito, le resta mérito. Ahora, otra de las cosas que plantea también Lu tiene que ver un poco con un extranjero. Porque vos podés pensar en un argentino, sí, señor. Pero la llegada de un extranjero, del relieve, de la envergadura de Arturo, yo la relaciono con Godín, que lo que ha hecho Vélez, que ya es real. Godín tiene un recorrido y Luis Suárez. O sea, lo cercano que estamos hoy hablando es Godín, que ya es realidad, para mí es de mucho recorrido y prestigio, champion y todo lo que lo avala Diego Godín. Lo sigo por Luis Suárez como un intento. ¿Por qué se está produciendo este efecto, Marcelo? Este efecto de futbolistas que eligen, por lo menos Godín sí, Suárez esperemos y Vidal también esperemos, pero eligen, algunos por la selección, ¿no? Los uruguayos sobre todo. Los uruguayos sobre todo. Pero que eligen cerrar su carrera y venir al fútbol argentino. Yo te voy a dar un punto del cual hablé con varios porque trataba de involucrar con la gente de cada uno de los países. Porque la primera respuesta que me nacía a mí, Seba, es que pensar en por qué no Brasil. Porque decís, la verdad, por cercanía puede ser Brasil. Claro. Y sabés que me decían... Claro, y dinero bueno, también, ¿no? Claro, y no, dinero. No. Pero ¿cuál fue la respuesta? Primero es lo que ellos sienten de cercanía con la Argentina, ni hablar Uruguay, y lo mismo Chile. Y después la relación que tienen con los jugadores, con los colegas, con el entrenador, sumale Godín, Medina... ¿Y Vidal dónde, que estaría, dónde estaría el vínculo, Marcelo? Con Vidal es la identificación que tiene... Con Boca. Con Boca. Y te lo voy a contar. No quiero ser autorreferencial, pero una vez en una transmisión, pero yo lo conté ser. Acá, sí, sí. Pero en una transmisión, me acuerdo que me llamó Felicevich, me dice, estamos acá con Arturo Vidal, un partido de Copa Libertadores. Me gusta Boca. Me encanta Boca. Y miraba todos los partidos de Boca, con lo cual esto viene de hace mucho tiempo. Te agrego un dato, déjame que te agrego este dato que tiene que ver con lo que está diciendo Marcelo.
Mariano Clos, cuando hacía radio, el otro día pasamos ese tramo, estaba hablando con Gary Medel. Sí. Gary Medel. Con Gary dijo Medel. Que el jugador que más estaba interesado en jugar en Argentina era Vidal. Dijo que era hincha de Boca, que él seguía Boca. Le preguntó en un momento, ¿quién de tus compañeros podría venir a jugar al fútbol argentino? Palabras más, palabras menos. Y en ese momento, Medel, él trae a la conversación a Vidal. Dijo, el que puede ser es Vidal, porque es fanático de Boca. Yo creo que son jugadores ya con una dilatada trayectoria, que ya no pasa tanto por el aspecto económico, claro, y que quieren venir por la atracción que genera el fútbol argentino. Bueno. El ambiente que genera el público argentino con el público. Me parece que hay lugares, hay países de Sudamérica en el cual los jugadores se sienten muy atraídos por toda la efervescencia. Vivir la experiencia. La experiencia de jugar con esa pasión que hay en el fútbol argentino. Y Juan, lo que pasa es que antes nombrábamos a De Rossi, que si bien no es comparable por la propia lógica del jugador. Momento de la carrera. Pero sí, De Rossi vino por estas razones que vos estás nombrando. Y creo que ahí sí puede haber sido un abrepuertas para que otros jugadores se animen también a cumplir su sueño, ¿no? Porque yo creo que el jugador de fútbol tiene como una curva. Cuando empieza, pasa del amateurismo al profesionalismo y va creciendo ese profesionalismo. Y cuando se va terminando la carrera, vuelve al final de la carrera. Está muy emparentado con la parte amateur. Que, el final es el donde partí. Que le empezás a... Bueno, que le empecé, señor. Gusto, ¿no? Que le empezás a jugar más por el corazón. Sí. Es darse el gusto. Mira, tengo un dato. Yo pensaba... Dani Osvaldo, ¿no? Claro. Dani Osvaldo. Sí, claro. Yo creo que esa es una figura relevante. Uno a veces no toma dimensión y pierde por ahí noción de algunos jugadores en un momento de la elite que deciden y eligen volver al fútbol. Benedetto. En el caso de Daniel, siempre reconocido hincha de Boca. Sí. También le tiraba eso. Pero ¿sabés cuál es la diferencia? Que en realidad estás hablando de jugadores argentinos. Era lo que yo te planteaba. Sí. El regreso de Mascherano a Estudiantes también es de una envergadura. No, bueno. Y los que volvieron a sus clubes. Pero acá estamos hablando de un extranjero de la calidad de Arturo Vidal. Y ahí sí que te encontrás con pocos ejemplos. Sí, ¿Dónde lo podemos a Trezeguet? ¿Argentino o extranjero? Franco-argentino. Jugó muy poquito. No quiero irme mucho de este punto, Pollo, pero tengo una información. Tengo una frase. Un textual. De hace instantes. Boca se movió más rápido. Hay un 70% de chances que Arturo Vidal juegue en Boca. Con Flamengo se viene negociando hace tiempo, pero no hay avances. Repito. De atrás para adelante. Con Flamengo se viene negociando hace tiempo, pero no hay avances, que es el equipo más fuerte de los que se menciona, que quiere Arturo Vidal, por el que podríamos pensar que el chileno elegiría en Sudamérica, pero irse a otro país. Boca se movió más rápido. Hay un 70% de chances que Arturo Vidal juegue en Boca. ¿Quién dijo esto? Representante. Esto de hace instantes, ¿eh? No. ¿El representante? No. Frío. El propio Vidal. Gary. Frío. Gonzalo Vázquez, que es primo y es ex compañero de Arturo Vidal, lo dijo hace un ratito en Radio La Red, parece un textual importante que me lo hacen llegar porque tiene que ver probablemente con la información más potente en relación a Arturo Vidal de alguien cercano a Arturo Vidal. Sí, la mención a Flamengo claramente... Tengo más declaraciones un ratito, si querés te cuento un poquito más para contar lo que piensas. Si toma una decisión así, no tiene nada que ver con lo económico, porque informaban hoy los medios brasileños que en la negociación con Flamengo era igualar el salario, lo que pretendía Arturo Vidal era igualar el salario de Gabigol. No voy a decir la cifra, pero son salarios inalcanzables para los clubes más poderosos del fútbol argentino. Absolutamente. Entonces, pasa por el sentimiento. Punto uno. Punto dos. El caso Vidal y el caso Suárez, lo que sí se emparentan es en que dejaron de ser meme. Porque lamentablemente nos habíamos hecho con esto, me gusta la Bombonera, quiero jugar en River, soy hincha de River, Haaland con la camiseta, entonces cualquiera venía a jugar para la Argentina. Son dos casos reales y concretos, y acá lo que está citando Luciana, se habla ya de un 70%, ¿no?